mi sultán y mi mundo entero. Le rezo al Todopoderoso para que cuide de su salud y para que regrese a su palacio con una honorable victoria. Lo extraño, Suleimán. Usted es mi felicidad, mi alegría y mi risa en esta vida. La espera se ha hecho muy larga, Su Majestad. Me falta el aire y mi corazón se quema. Mis ojos se llenan de lágrimas por su partida y mi dolor. Lo veo cuando estoy despierta y cuando sueño, porque ¿cómo podría olvidar lo que llevo en mi corazón? ¿No ha oído mis suspiros y mis susurros durante los últimos días, Sultán de mi corazón? Mis ojos han perdido su brillo y mi voz ha perdido su color. ¿Cuál es el propósito de mi vida si usted no está en ella? Lo estoy esperando, Su Majestad. Lo estoy esperando, mi sultán. Han pasado muchos días y no he recibido noticias suyas para darle paz a mi alma. Solo Alá sabe lo que estoy atravesando. Mis noches son días y mis días son noches. Mi alma está ansiosa por ver a mi amado. Mi corazón está triste y cansado. Le duele su partida. Lo único que puedo hacer es rezar. Le rezo al Todopoderoso Alá para que regrese a su palacio a salvo. Entonces, Su Majestad, besaré sus manos, oleré la esencia de su cuerpo y deleitaré mis ojos con la luz de su hermoso rostro. Sultán de mi vida, por favor tenga piedad de mi sufrimiento y mi dolor. Envíeme algo para darle paz y calma a mi corazón. Mi paciencia comienza a agotarse. Si su carta se demora mucho en llegar, le juro que perderé la cabeza y podría enloquecer. Todos aquí esperamos su regreso. María me extraña a su padre. Shihangar y Bayaceto siempre preguntan por usted, Su Majestad, y por sus hermanos, los príncipes. Ellos esperan su regreso con ansiedad. Y su madre, sultán de mi alma, está realmente desolada por su ausencia. Y ya no puede soportar más esta separación. Adelante. Sultana, Su Majestad le ha enviado una carta. Al fin. Muchas gracias, Sultana. Déjenme sola. Vete. Sultana. Escribo estas palabras. Y mi deseo por ti me está agotando. Mira donde mire, veo tus ojos. Eres mi flor, mi amada, mi hermosa sultana. Eres mi amor. Intenté ocultar mis sentimientos, pero tu perfume me expuso. Es tu perfume el que siento, huelo y el que me sigue a donde sea que vaya. Se roba la fragancia de mis palabras. Por favor, perdóname si mi poesía no alcanza para describirte. Le agradezco a Alá por la bendición de tenerte en mi vida. No te imaginas la felicidad que sentí cuando leí tu carta. Si alguna vez te preguntas cómo se siente el sultán cuando está lejos de ti, te lo diré. Estar lejos de ti me está agotando. No puedo esperar para volver a verte. Estar lejos de ti tanto tiempo ha cansado mi alma. Pero espero que después de haber aguardado tanto, te vuelva a ver. Siempre le agradezco a Alá, porque no tengo nada de qué quejarme en esta guerra, excepto por el dolor de estar lejos de ti. En cuanto a los príncipes, el príncipe Mehmed y el príncipe Salim están muy bien. No tienen problemas. ¿Cómo está Mariam? Ella es mi cariño. La extraño tanto. No estoy preocupado por ella porque sé que siempre estás ahí. Eres la luz que ilumina nuestros caminos. Eres la reina de mi corazón y de mi alma. Si tuviera la opción, sultana, te daría mi vida una vez más. Adelante. Sultana, el médico privado de Su Majestad Moussa Hamon está aquí.
Que entre. ¿Sultana? Bienvenido, Musa Efendi. Dígame, ¿cuál es la razón de su visita? Una plaga se ha esparcido en la ciudad. Cuando supimos que había llegado a Edirne, Su Majestad me envió para tomar medidas. Estoy bien, como puede ver, Musa Efendi. Tomaron todas las medidas necesarias. Me alegra oír eso, Sultana. Si me permite, me gustaría revisar a todos los sirvientes. Sí, claro. ¡Guardia! Que Musa Efendi recorra el lugar. Todo debe estar listo. No quiero ningún error. No se preocupe, Sultana. Sultana, descubrí que un hombre fue infectado con la plaga aquí. Debe abandonar el palacio lo antes posible. ¿La plaga se ha esparcido? ¿Iremos al palacio del sultán? No, Sultana. Iremos a Bursa en barco. Se quedará en ese palacio. ¿A Bursa? El sultán me dio la orden de que la llevase allí de ser necesario. Sí, entiendo, Musa Efendi. Escucha, no voy a abandonar el palacio. Sultana, permanecer aquí es muy peligroso. Nunca aceptaré eso. El sultán me responsabilizará. Por favor, sultana. Ese no es mi problema, Musa Efendi. Dije que me quedaré aquí. Sultana, la situación es muy peligrosa. Corre peligro su vida. Debería marcharse. Si no piensa en usted, piensa en los príncipes. No tengo otra solución, Fakria. O me voy al palacio de la corona, o muero aquí. Suleimán finalmente vino. Es mi tristeza y mi alegría, Su Majestad. Es mi alma y mi corazón. Su visita me ha devuelto la vida. Estar lejos de usted es el castigo más duro para mí. Mis días sin usted son difíciles. Lo he extrañado mucho, Majestad. Te ordené mudarte a Bursa, pero me desobedeciste y te quedaste en Edirne. La situación es muy grave. Un sirviente del palacio murió por la plaga. ¿Por qué no me obedeciste y fuiste a Bursa? La razón por la cual me quedé es la misma por la cual usted está aquí, Suleimán.
nuestro amor eterno. Mi vida no tiene sentido si no lo tengo cerca, Su Majestad. Cada minuto. Aquí me parecen 1000 años. ¿No es amor? ¿Sabe algo, Sultán, de mi alma? Su amor me matará. Su ausencia acabará conmigo. Esta plaga es más piadosa que la plaga que me mata por dentro. Porque usted es el aire que respiro. No me quite eso. Suleimán, créame, ya fui castigada por mi error. Tenga piedad de su amante y su esposa. Le pido perdón, Su Majestad. Mi alma ya no puede soportarlo. Esto me mata. Mis largas noches grises y oscuridad. Eres mi día, mi luz y mi sol. Mi enfermedad, mi dolor. Tu bello rostro es mi medicina, Sultana. No puedo vivir sin ti. Sin tu fragancia, sin tu tacto, ni el sonido de tu voz. ¡Atención! La Sultana Jurema ha llegado. Sultana, su regreso al palacio es una gran alegría para nosotros. Ha iluminado el harén y el palacio con su presencia. Zumbul, ¿los asuntos del harén están en orden? Todo está bien, excepto por el temor por la plaga de la ciudad. Intenté resolver todos los problemas que pude durante su ausencia, Sultana. Muy bien. Suleimán. Gracias, Alá. Suleimán. ¿Cuánto tiempo pasa en este estado, Hurrem? Desde que regresó de la guerra pasaron 3 meses. La última semana fue una pesadilla, hervía de fiebre. ¿Qué sucedió mientras dormía? ¿Debería enterarme de algo? Este no es el momento, Suleimán. Debe descansar y también recuperarse. ¡Logmanag!
Su majestad. Ve y llama al doctor. Durante días vivimos preocupados. Solo rezábamos por usted, su majestad. Gracias a Alá que respondió a nuestras plegarias. Y lo salvó. Por todos nosotros. Sentí tu presencia a mi lado en cada momento, Hurrem. Tan pronto como nos enteramos, vinimos a verlo, su majestad. Que Alá no lo aleje de nosotros. Vivimos un castigo del infierno. Los días malos terminaron. ¿Verdad, Mariam? Los fuegos del infierno se apagaron. Que nuestra felicidad dure por siempre. Se esparció la noticia por todo el mundo. Todos deben saber, amigos y enemigos, que su majestad ha recuperado su salud. Ver al gobernador de los siete mares recuperarse me ha hecho inmensamente feliz, su majestad. Que Alá le otorgue larga vida. Estuviste a mi lado todo el tiempo, ¿verdad? No iba a confiar su vida a nadie más. Esta noche duerme con felicidad y con paz. Y tú también, Mariam. A la mediante recuperaré mi fuerza. A la mediante. Adelante. Su majestad. Pronto estaré de pie, Rustem. A la mediante. Todos los súbditos lo esperan. Quiero ir a la plegaria del viernes y decir mis oraciones y agradecerle a Alá en la mezquita de mi hijo. No, imposible, su majestad. Primero debe recuperarse del todo, luego irá. Mi decisión es definitiva, Hurrem. Debo salir del palacio cuanto antes. Quiero que mis amigos y mis enemigos vean que estoy vivo. Tiene razón, su majestad. Tomaré todas las precauciones. Bien. Quiero que estén todos ante mi presencia. Mis pashás, príncipes y sultanas. La vela de pronto comenzó a quemarse con el fuego del amor. El humo se eleva desde mi cabeza y suspira. Las lágrimas cayeron desde la noche hasta la mañana. La vela sabe de mi profundo dolor. Y a medida que el fuego arde por el amor, el corazón sonríe. Y también la vela se ríe todo el tiempo de su propio sufrimiento. Ilumina las ruinas de mi corazón, oh, mi amada con rostro de luna. Mientras la vela se encuentra en ruinas. Oh, Mujibi,
No niegues ni digas no. Tu barba se quemará. Se quemó sobre el pecho de los amantes por su devoción hacia Alá. Vieron a Mujibi quemándose en mi corazón, lamentándose. Dijeron que era extraño que el viento y la vela se convirtieran en compañeros. Sultana. Te lo advertí muchas veces, Umbul. Nadie debía saberlo. Sultana, ¿cómo podía seguir ocultándolo? No se lo dije a cualquiera, se lo dije a su majestad. Te pedí que se lo ocultases a él en especial. Las cosas que dijo la doctora dejaron un susurro negativo en mí. Pensé que si se lo decía a su majestad, él hallaría una solución. Sultana, por favor, no podía simplemente verla. ¿A quién le importa lo que diga la doctora? ¿Cómo pudiste revelar mi secreto? Por tu culpa, mira cómo estoy. Todos se enterarán. No te quiero en mi palacio. Vete ahora. Sultana. Ni siquiera quiero ver tu rostro. Vete. Thank you.
Zumbul. ¿Qué desea, sultana? La muerte de cada persona es su propio día del juicio final. Si algo le sucede a usted, llegará a su juicio final. Suleimán. Quiero que te sientes. ¿Cómo te encuentras? ¿Sientes dolor? Mientras usted esté conmigo, ¿cómo podría? No quiero pasar ni una noche ni un día sin ti, Hurram. Todo lo que ocurrió que quede en el pasado. Ya pasó suficiente tiempo para perdonarnos. Aún quedan palabras hermosas para decirnos. Hay algo bueno en todo lo malo. Junto con esta enfermedad, sí va a quedarse a mi lado por siempre. Estoy dispuesta a atravesar todo el dolor que existe en el mundo. Vas a superar esta enfermedad. A la mediante recuperarás la salud. ¿Te escribí una carta? ¿La leíste? Años después, me dio la vida con esas palabras en el papel. Si leyera cada línea miles de veces, no bastaría. Entonces debes saber que mi presencia aquí y mis abrazos no tienen nada que ver con tu enfermedad. Es por mi anhelo. Por el amor eterno que siento por ti. ¿Has oído eso? Búscala, debe ser una paloma. ¡Atención! ¡El sultán Suleimán el Magnífico! Hurrem. Siéntate. ¿Aún te está doliendo? Es por la medicina. De otro modo estaría bien. Suleimán. Por favor. Quiero que le diga a los doctores que me dejen en paz de una vez. Sus remedios son inútiles. No te atrevas a darte por vencida.
No funciona. Ya sabe lo que dicen los doctores. Todo depende de Alá ahora. En lugar de buscar una esperanza inútil, quiero pasar este último tiempo en paz en sus brazos. Vamos a continuar con los tratamientos. Escucha, yo nunca me di por vencido, Hurrem. Tienes que seguir luchando. Vas a pararte sobre tus pies. Alá oirá nuestras plegarias y no nos negará su piedad. Te prohíbo que pierdas la fe. Si es su deseo, entonces así pasará. Ah, mi rostro sonriente. Mi amada. Tu belleza es el rumor del mundo. ¿Qué belleza es esta? ¿Qué rostro es este, como una rosa? Me pregunto si tu cabello alguna vez vio el ámbar y se convirtió en la fragancia del almizcle. ¡Qué cabello! Mi mente piensa en la esencia de tu cabello. ¡Qué aroma hermoso! ¡Qué perfume hermoso! ¡Qué hermoso! Mis lágrimas se convierten en olas. ¡Qué océano! ¡Qué río! ¡Qué arroyo! Mujibi enloqueció por ti en un instante. ¡Qué dolor! ¡Qué amor! ¡Qué temperamento! Suleimán, ya no me queda rastro de esa belleza. Mi sonrisa murió por el dolor de perder a mis hijos. Mi rostro es solo un remanente de los días pasados. Solo queda un respiro de pena. Tú eres mi bebida, Hurrem. Bebí cada línea de tu rostro y la filtré en mi corazón una a una. Cada día que pasa te otorga más valor. Siempre que te miro, veo a la tempestuosa criada ucraniana, cuyos ojos y cuya boca escupían fuego. Y agradezco a Alá por traerte hasta mí. Suleimán. Mi corazón, rey de mi alma, razón de mi ser, mi alma, el efendi de mi corazón. Ojalá fuese posible que me enterrasen en su corazón. Ojalá pudiese abrir mis ojos en su paraíso. Te suplico que no hables de muerte. ¿Dónde iremos? A Bursa. ¿Bursa? A los manantiales. El doctor principal dice que te ayudará. Y el aire es bueno ahí. ¿Pero acaso Bursa no es el centro de su dolor? Lo único que me importa es tu salud. Su Majestad. La sultana Mariam está aquí. Suleimán. ¿Qué pase? Su Majestad. Querida Mariam. Madre, oí que no te sentías bien. Oh, Alá. Rustem Pasha te lo dijo.
Zumbul me visitó. Lo expulsaste y estaba preocupado. Madre, ¿por qué no me lo dijiste? Mariam, mi luna, mi sol. Como puedes constatar, tu madre está bien. Sí. Ya conoces a Zumbul. No hay nadie más exagerado que él. Gracias, Alá. Estaba muy preocupada. No sabía qué hacer. ¿Qué es lo que tienes? Es solo cansancio. Me salieron unos forúnculos en el cuerpo. Es solo eso. Iré a Bursa a los manantiales. Alá mediante eso me curará. Sin perder tiempo, te someterás al tratamiento, Hurrem. Irás de inmediato a los manantiales que construyó Rustem y será muy bueno para ti. Por lo que dijo el doctor principal, eso será muy bueno porque... No quiero ir al doctor, solo a usted. Usted es lo que me hace bien. Su Majestad. Dime, Ferhat. La doctora Halime espera a la sultana Hurrem. El tratamiento está listo. Bien, te puedes ir. No quiero volver a estar lejos de usted. Ya estamos aquí. Continuemos entonces. No sé si Bursa será mi cura. Pero usted sí lo será, Suleimán. Alá mediante, este tratamiento le hará bien, sultana. Alá mediante, señorita. Pero ya no tengo ninguna esperanza. Sé que no hay cura para esta enfermedad. ¿Qué podemos decir? Su Majestad ni siquiera quiere oír esa posibilidad. Vine aquí tan solo para poder complacerlo. Alá no lo permita, sultana. Nunca pierda la esperanza. Rece. Una persona primero se cura en el corazón y en el alma. Solo entonces podrá sanar su cuerpo. No sobrecargue a su corazón. Está muy cansada. Descanse un momento. Suleimán, ¿por qué está levantado? ¿Debe descansar? Estoy bien. Solo necesito aire fresco. ¿Estás cansada de cuidarme? Ve a tus aposentos. Suleimán, no estoy cansada. Quiero estar aquí. Hurrem, mi amor. Eres mi vida y mi pasión. Eres mi realidad y mi fantasía. No, eres mi realidad. Eres lo que tanto ama y anhela mi corazón. Eres mi primer amor y serás siempre el último. Si no te tengo, muero por ti, Hurrem. Mi cuerpo necesita tanto tu presencia. Porque tú eres mi alma gemela. Eres mi amor y mi esperanza. Eres mi compañera, mi única compañera. Eres lo más precioso que tengo en esta vida. Es por ti que existo en este universo. Si tuviera que elegir a alguien después de la muerte, te
elegiría a ti y siempre a ti. Esa es la verdad, porque no hay otra alma tan hermosa. Que los ojos de todo el mundo lloren, pero que nunca lo hagan los tuyos, porque en lugar de lágrimas, yo derramaría sangre. Deja que todo el mundo se enfade, pero tú no te enfades, amor mío, tú no te enfades. Si te enfadaras, explotaría de ira mi alma gemela solo por ti. Apiádate de este amante que solo ve tu magnificencia. Pero no lo tientes con tu belleza, porque es un pobre enamorado, no lo soportaría. Mira a tu alrededor y contempla todo esto. No es más que una porción ínfima de la hermosura que habita en tu rostro y en tus ojos. Todo el universo palidece ante la belleza que hay en ti. Este pobre enamorado no podrá vivir sin la belleza de tus ojos. Ten piedad, por favor, no se los quites.